afterwards. Pide pelota larga, Olsema. A la izquierda para Bertoni. Bertoni enganchó bien hacia adentro. Dio para que se tira la vía del alto peligro de gol. Salió el arquero. Va a tirar el gol. Alguna vez se hace una película sobre mi vida, ¿viste? Así como esas películas biográficas, la música de fondo, el leitmotiv de la película, obligadamente tenía que ser las transmisiones de fútbol. Uno escucha el cantito, la música propia de los relatores argentinos, uruguayos, y vos ya sabés dónde estás, ya sabés que el mundo está funcionando perfectamente porque hay fútbol. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercer gol para Maradona, siempre Maradona, genio, mi primer sueño es jugar en el mundial, y el segundo es salir campeón. Aquí está Tala Libera, que quiere liquidar el partido con Fleita, que no está en posición. Adelanta la Fleita con Asi. ¡Gol! Es el que no se ve, el que se da todo sin esperar nada. Eso es el libro. Eso soy yo. Finalista de la Copa del Mundo. No tiene bebida alcohólica, señorita, tiene Gatorade. Bueno, si no entró esta, viejo. No, si no entró esta, chao. Está embrujado ese arco. Es una cosa increíble, la verdad que es una cosa increíble. Pozo contra mí. Pozo contra mí. No me es así, me lo van a entrar. Pero siempre le amagaron a usted y usted se comió todos los amagos en este partido. A Torresani, seguro le van a 43-10 séptimo piso. Mañana nos vemos, Guido. Esto es lo nuestro, esta es la música que he escuchado siempre y la música que me ha acompañado siempre. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esta es una nueva emisión de La Gloria de Devoto TV por la pantalla de Cablevisión. Hoy tenemos un programón, tenemos esas entrevistas que tanto le gusta a la gente, la de trayectoria. Juan Sabia, ¿se acuerdan? Del ex jugador de Racing que pasó por el fútbol de primera división, que jugó Copa Libertadores. Hoy está en Villa Italia, pegadito a Rafaela, un pueblito, una localidad muy pintoresca, muy pero muy linda. Nos comunicábamos con él, teníamos una entrevista realmente hermosa, siguiéndole la trayectoria a este pergaminense que tan bien nos representó en nuestro fútbol. Estuvimos también en la práctica de Douglas. Hay parate a medias porque se puede entrenar después del permiso del gobierno nacional por el boletín oficial. Todavía no se sabe cuándo va a arrancar el campeonato. O sí, hay dos posibilidades. Seguramente la semana que viene Douglas va a retomar la actividad en el torneo Federal A. Nos fuimos hasta el entrenamiento y le contamos las novedades del equipo del Bochón Biasotti. Liga de Pergamino, también, aguardando cuando puede volver todo a la normalidad. Mientras tanto, el Consejo Federal determinó la semana pasada que el Regional Amateur se juega a partir de noviembre. ¿Quiénes lo juegan? Dos plazas tiene Pergamino. Estuvimos con Guillermo Cadevila, nos fuimos hasta su trabajo, donde es empresario y gerente de una empresa, nos contó absolutamente todo. La Gloria de Devoto TV arranca así, de esta manera. Y la Gloria de Devoto, que viene presentando desde hace ya un tiempo, actualidad y también otros que no son tan actuales, pero jugadores nuestros, jugadores de Pergamino, que uno los vio crecer, no solamente como jugadores, sino también como personas, que hoy no están, lamentablemente, que se han radicado como tantos otros, que han hecho su familia y su vida en otras ciudades de la República Argentina. Es el caso de Juancito Sabia, con quien uno ha compartido un montón de cosas y hoy lo ve a la lejanía, no tanto porque no somos tan grandes, pero hoy está en Bella Italia, ahí pegadito a Rafaela, donde se radicó, y obviamente tenemos haciendo un repaso de toda su carrera. Juancito, querido, un abrazo grande a la distancia y bueno, y muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Primera en tele, en Pergamino o no? Sí, la verdad que sí. Te contesté primero antes de saludarte. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Sí, la primera, sí, no había televisión, pero ya no había mucho. Claro. Hace mucho tiempo. Viene por ahí la cosa.
Juancito, bueno, es así, Bella Italia, al lado de Rafaela, un lugar pintoresco, lindo, donde te hiciste tu casa, tu hogar, tu familia y donde te vas a quedar. Sí, es casi lo mismo, lo que pasa que, bueno, tiene otro nombre y otro intendente acá, digamos, si te pones a pensar, son 20 cuadras de diferencia en la ciudad de Rafaela, pero bueno, se llama distinto y hay otro mandato, así que, por lo menos sí, por ahora sí, nunca se sabe en esto si uno va a estar mucho tiempo en este lugar, lo que sí seguramente va a estar cuando, como ahora, tenga la posibilidad de trabajar en la misma ciudad, o por ahí, nunca se sabe, en el fútbol tiene esa variable de que por ahí generalmente las posibilidades de trabajo muchas veces no están donde uno vive, sino por ahí están en otro lugar, entonces inexorablemente que tiene que salir a buscarla. Hoy, gracias a Dios, tengo la posibilidad de trabajar acá y aprovechar a la familia, así que tratamos de hacerlo por ese lado, ¿no? Juan, bueno, vamos a nombrar varias veces en toda esta trayectoria de esta charla la palabra Rafaela, o por lo menos cercanías, que tiene que ver con Benur, con Atlético hoy, con Libertad de Sunchales hace un tiempo. Está claro de que estés radicado en Rafaela no es casualidad, no es que caíste ahí porque se te ocurrió y te gustó la ciudad una vez que pasaste por la ruta 34, sino que indudablemente Rafaela en tu vida está muy arraigado. Sí, en sí la pregunta. Digamos, yo he nacido en Pergamino y he estado bastante tiempo en Pergamino, pero lo que, cuando yo llegué ya empecé a estar en la provincia de lo que es Santa Fe, en un pueblo acá cercano, San Vicente se llama, ahí ya empecé a intentar vivir del fútbol, entonces a partir de todo eso empezó, y bueno, después cuando pasé a Benur, a Rafaela, conocí a mi señora ahí, entonces mi señora es de acá, de Rafaela, entonces todo hizo, y a mí me gusta por lo menos la tranquilidad de lo que es la ciudad de Rafaela, así que bueno, todo eso hizo a que hoy esté acá y elija este lugar, pero bueno, también es cierto que uno planifica, ¿no?, en lo previo cuando va dejando el fútbol, uno va a seguir ligado al fútbol, como te decía al comienzo, muchas veces estar ligado al fútbol no quiere decir que estés en la misma ciudad, sino por ahí tenés que buscar las posibilidades en otro tipo de ciudad, el técnico es distinta a la del jugador, por ahí vos vas y tenés un año o más, depende de lo que firmes, en la misma ciudad, la del técnico es totalmente distinta, por ahí son 3 o 4 fechas y no podés mover la familia por 2 meses de trabajo, entonces uno se va y sabe que tener los familiares acá, se queda un poco más tranquilo en ese lugar, ¿no? Juan, la carrera involucra haber jugado en primera división, jugaste Copa Libertadores, saliste campeón, lograste ascenso, recorriste el país, recorriste también partes del mundo, con Vélez, con Argentinos Juniors, pero arranca en Pergamino y es nobleza obliga para todos los protagonistas preguntarte del barrio, preguntarte si te acordás, sé que no sos muy de la memoria, pero si te acordás de los primeros amigos, del primer club, si la primera camiseta fue la de Racing aquí en Pergamino, de quien sabemos que tenemos mucha gente que te quiere, que te recuerda y siempre te nombra. ¿Te acordás de esas épocas? Sí, todo. ¿Qué sé yo? Yo vivía ahí a unas pocas cuadras de la cancha de Racing. Cuatro cuadras de la cancha de Racing. Yo llego al club ya grande para lo que es el fútbol hoy, lo que estamos hablando hoy, vos ves un chico que tiene 16, 17 años, y la verdad que vos ya tenés, o la exigencia hoy es totalmente distinta, tiene que tener ya, todos quieren que esté por lo menos en una primera de liga, sea la que sea, tiene que estar ahí, si tiene alguna luz, se le ve algo, y yo llegué a esa edad a jugar, todo porque, bueno, mi hermano me lleva, estaba dirigiendo en el club, ahí en Racing, me lleva a jugar cuarta, porque, digamos, yo me había quedado sin mi viejo, y mi hermano mayor, muy acertadamente, me incluye en el fútbol, que siempre sabemos todos, el fútbol digo porque a mí me tocó el fútbol, puede ser el vóley, el hockey, lo que
vos pongas en deporte grupal, creo que siempre ayuda a salir de malas juntas, si es que hay, o distintas cosas que pueden haber en el barrio, y que por ahí, como uno es chico, no son tan buenas. Y entonces, a partir de ahí, es que mi hermano me llevó, y bueno, ahí empecé en lo que es Racing, y la verdad, la pasé muy bien, estuve muy poco, yo siempre digo que de cuarta enseguida tuve mucha suerte siempre en mi carrera de jugar a pelota, enseguida de cuarta se dieron cosas interesantes de poder ser competitivos en lo grupal, y enseguida yo tuve la posibilidad de jugar en primera de lo que era de liga, así que fue bastante, por lo menos hoy mirándolo a la distancia, en ese momento uno no se da cuenta de que va pasando todo muy rápido, pero la verdad que la pasé muy bien en Racing, con gente que me dio una mano enorme, compañeros más grandes que hoy, por ahí no sé mucho, pero bueno, qué sé yo, Leo Asís, el enano, que bueno, ya es mucho más grande que yo, qué sé yo, mi hermano que me daba una mano, mucha gente que me dio una mano, para, y no te digo para ganar dinero, sino para que te des una idea para poder comer. Entonces, yo me acuerdo que tenía un, ay, ¿cómo se llama el técnico? Era de, ay, ¿cómo se llama este hombre? Que dirigía la liga, tenía una panadería, y yo jugaba la primera, ¿no? Ya de liga. Uh-huh. Y él me traía, como tenía una panadería en un pueblo, ahí ¿cómo se llama? Yendo. ¿Puede ser Tirola de Guarne? ¿Panadería en Acevedo? Sí, sí. Y me traía pan de la panadería. En ese momento entrenamos al mediodía. No sé ahora cómo sigue funcionando la liga, pero en ese momento entrenamos después de las 12. Y entonces me daba una mano bárbara, Leo, desde verdura, fruta. Fabián Carnevale también me daba una mano, que también tenía verdulería. Uh-huh. Y muchos me dieron una mano enorme. Y no te digo para ganar dinero, por supuesto que no, pero sí para poder vivir y poder entrenar. Porque yo siempre digo que entrenar todos tenemos las ganas, cualquier chico, vos le decís, de jugar a la pelota tiene las ganas, pero si no tiene nada en la panza, seguramente que se hace difícil y compleja la situación de poder hacerlo de la mejor manera. Lo va a hacer, sí, por supuesto que lo va a hacer porque es algo que desea, pero hacerlo bien seguramente le va a costar muchísimo. Entonces hubo gente que me dio una mano enorme en ese sentido, y en un club muy humilde, pero qué sé yo, que la pasé muy bien. Qué sé yo, me acuerdo del utilero que vivía ahí en la cancha, que siempre nos daba torta frita al final cuando había algo. Por eso te digo, había lo que yo siempre digo, cuando encuentro chicos que por ahí tienen alguna, fíjate cómo te cambio de tema a lo mejor, pero siempre digo a los chicos, cuando tienen alguna molestia y siempre quieren estar, eso es el amateurismo, que nunca lo pierdan, porque vos podés ganar muchísimo dinero, pero lo que es, digamos, lo que te da vos el movimiento de querer jugar a la pelota es las ganas, el amateurismo, el jugar a la pelota. Después, si ganás más o menos, es otra cosa, tiene que ver con otra cosa. Que nunca lo pierdan, le digo, porque eso es, me parece, la clave de todo esto de lo que es el fútbol, ¿no? Porque si no, te digo la verdad, con todos los palos que te da el fútbol, seguramente muchos en el camino dejarían de jugar a la pelota, por supuesto. Qué bueno esto que contás, Juan, porque hoy te toca estar del otro lado, te toca estar del lado formativo, y que vos hayas pasado por estar en el lugar donde estuviste y superarte, creo que es un ejemplo que se lo podés contar a los chicos en primera persona. Y la actualidad de la liga hoy es que está cerrada. Hoy estamos en fase 2, y por disposición del gobierno, todas las ciudades que estén en fase 2 no puede haber ninguna clase de entrenamiento. Y por la provincia, la policía, vos para poder jugar al fútbol tenés que estar en fase 4. Y bueno, tenemos que subir dos fases para poder que vuelva el fútbol a Pergamino. Por consiguiente, tenemos que seguir esperando. La liga permanece cerrada hasta el 6 de junio y después abriremos una o dos horas para ir haciendo trámite y esperando a ver si puede volver el fútbol lo más rápido posible. Yo, por lo que hablo con las demás ligas y con la gente del consejo, la idea es poder arrancar a mediados de agosto. Están un poco atrasados algunos clubes,
El municipio nos pagó los 3 meses de los clubes, febrero, marzo y abril. El mayo tendríamos que empezar a pagar, pero bueno, hay clubes que están debiendo todavía de enero, diciembre y enero. Tenemos que regularizar esa situación porque estamos hoy tenemos para un mes y medio más o menos la liga para movernos, pero las arcas se están vaciando. Ahora con esto de la pandemia se nos achicaron los tiempos y la idea es, si podemos arrancar en agosto, terminar este torneo, son 2 fechas, darle a los clubes 15 días para que se preparen, 20 días para que se preparen físicamente, terminar el torneo, inmediatamente continuar con el clausura. Lamentablemente el clausura lo vamos a tener que hacer casi de la misma forma que la apertura por una cuestión de tiempo, porque la idea es terminar los torneos a principios de diciembre para podernos organizar y arrancar lo más pronto posible en el año que viene. Aparte de, bueno, también tenemos que ir viendo con el tema de los regionales, si se juegan, que aparentemente sí, casi con seguridad, y arrancaría en noviembre. Sí, nosotros tenemos una relación excelente con el Consejo, además, todas las decisiones que toma el Consejo, Riera es parte del Consejo y es uno de los que toma las decisiones. Somos los primeros en enterarnos de las decisiones que toman y de las decisiones que están por tomar. Ya yo estoy con Riera, que es el vicepresidente de la Liga, estoy en contacto todos los días, y yo ya sé el tema que van a tratar y más o menos qué rumbo lleva. Acá vos ya sabés qué es lo que está pensando el Consejo y vos ya podés ir planificando sabiendo lo que el Consejo, qué decisión va a tomar. El Consejo da las dos formas. Primero te dice que tiene que ser forma deportiva. En caso de que no se hayan jugado los torneos, la Liga no pierde las plazas y lo puede designar a dedo. Hoy los torneos los estamos jugando y la idea de la Liga es que los que clasifiquen en forma deportiva. Tomaremos este campeonato, si no podemos, y después veremos el segundo torneo si lo podemos terminar. Si no, se tomará este campeonato, que faltan 2 fechas. Hoy por hoy, las plazas, los que más posibilidades tienen son estos 4 equipos que quedaron en semifinales. Mirá, con las inferiores e infantiles, el torneo también ya estaba comenzado. Faltaban 5 o 6 fechas para terminar la primera parte. Estamos en la misma situación que la primera. Cuando podamos jugar, las inferiores arrancan. Yo creo que mi idea como liga cuando asumí era la prioridad de darle a las trabajar en inferiores. Entonces estamos abocados en eso. Te digo más, el viernes tuvimos una reunión Zoom y el Consejo Federal, con un convenio que con agremiados, con el gobierno nacional, tomaron una decisión que todo jugador de inferiores, para poder jugar en los torneos de liga, tiene que estar afiliado en el COME, como ya viene siendo lo de primero. Pero para estar afiliado en el COME, todo jugador tiene que presentar el certificado de escolaridad. Es decir, que si un chico no va al colegio, no estudia, no puede jugar al fútbol de liga o de AFA. Eso, y hay que presentarlo cuando el año que viene, si es todo normal, se presenta en marzo el certificado de escolaridad, como que inicia la clase, y a mitad de año tiene que presentar el certificado como que sigue yendo al colegio. Si no presentan el certificado, no pueden jugar en los torneos inferiores. En el 2022, si la pandemia nos permite, que esperemos que sí, que estemos todos vacunados, la liga ya tenía planeado, arrancaba ahora a mitad de año el torneo de fútbol sala. Y te digo más, si la pandemia nos permite, en agosto estaríamos organizando un pequeño torneo con inferiores de fútbol sala, porque por medio del gobierno tenemos los torneos bonaerenses, van a jugar los municipios. Y la mayoría de los municipios decidieron armar selecciones de liga para fútbol sala y fútbol de cancha 11. Es decir, que la liga se tiene que hacer cargo de hacer las selecciones para jugar los bonaerenses. En fútbol sala, fútbol playa, que otra de las disciplinas que tenemos pensado incorporar. Estamos dialogando con el intendente y con la Secretaría de Deporte para hacer una cancha de fútbol playa en el complejo de Hernández, allí que está en calle, no en el Club Hernández, sino en el complejo del barrio, donde estaba el matadero antes. Ahí se está por hacer una cancha de fútbol playa y bueno, la idea es agregar esa disciplina. ¿El fútbol femenino? El fútbol femenino arrancaba justo una semana antes de la pandemia, lo tuvimos que, igual que el fútbol senior, que está todo organizado, armado, tenemos los equipos, pero bueno, estamos esperando que nos levanten las restricciones para poderlo jugar. Gracias, Guille. De nada, señor.
AZ Maquinarias, innovación aplicada a su negocio, servicio postventa y asesoramiento personalizado, amplia gama de repuestos y un área de asistencia técnica especializada. Avenida Barracas del Paraná 1890, Pergamino, teléfono 02477-419-502, email info@azmaquinarias.com.ar. Norfish, indumentaria de pesca, de Juan Pablo Llabrón. Teléfono 2477-454189. Colchonería Descanso Pleno. El Sindicato Único de Trabajadores de la Industria del Vestido les brinda protección, convenios, salarios y beneficios, la obra social OSPIV y asistencia médica para usted y su familia. Infórmese en nuestra sede central, Pueyrredón 368, Pergamino. Teléfonos 02477-423-853 y 430-842. Guía de Pesca El Gringo en Laguna de Villa Cañas. Servicio de alojamiento en el pesquero y de bebidas y comidas durante la embarcación. Cañas, riles, boyas, para que el pescador solo tenga que venir a disfrutar. Y además, ahora ofrecemos tracker con o sin guía. Guía de pesca El Gringo. Teléfono 2477-1533-8560. Y ahora también en San Gregorio, en Laguna La Picasa. La actividad del torneo Federal A está parada, Douglas no compite oficialmente, hasta la semana pasada directamente no podía entrenar. Sin embargo, llegó el miércoles anterior una resolución, un permiso que exceptúa a los deportistas profesionales, en este caso futbolistas, para poder al menos entrenar. Todavía no se sabe cuándo se va a jugar, hay dos alternativas, está la posibilidad de arrancar la semana que viene a partir del martes o miércoles, o bien el domingo 13 directamente. Lo cierto es que ya hay un horizonte y se sabe cuándo Douglas va a jugar, seguramente con Gimnasia y Tiro, que es donde se interrumpió este campeonato. Por eso nos fuimos hasta la práctica. Para el equipo de Fabián Biasotti ha sido la posibilidad de empezar a probar cuestiones futbolísticas y demás. Charlamos con el profe, charlamos con Fabián Biasotti, charlamos con los jugadores. Y estas son las imágenes de la práctica del rojinegro, que ya en breve sale a la cancha. Fabián, es complicado, ¿no? Porque tenés que entrenar, le metés todo y no tenés un horizonte todavía. No tenés cómo decir a los jugadores, muchachos, nos preparamos para... Sí, es lo que estamos pasando todo, pero bueno, lo tomamos con mucha seriedad, estamos trabajando bastante bien, te estamos metiendo fuerte y nada, no te motiva. Hay trabajos que te pueden salir bien, otros mal, pero bueno, es lo que estamos pasando todo. Ojalá que esto se pueda arrancar lo antes posible, que está medio complicado, pero bueno, hay que seguir entrenando con la misma seriedad. Recién nombraste algo, dijiste no te motiva. ¿Cómo haces para motivar al jugador en el día a día, en el entrenamiento, en el muchacho nos vemos mañana y demás? No, ellos saben que la predisposición de ellos está las ganas, saben que tenemos que mejorar, este entrenamiento nos viene bien, nos hubiese venido mejor estar en competencia, pero bueno, nos viene bien para mejorar en muchas cosas, así que nada, hay que motivarlo todos los días, tratar de hacer trabajo que ellos se sientan cómodos, que podamos mejorar en lo que nos hace falta y nada. Y meterle con eso. Hay equipos, uno leía las informaciones, por ejemplo, Chaco Forever, Boca Unido, Juventud mismo de Gualeguaychú, que les viene, Gimnasia y Tiro, el próximo rival también, les viene bien por el tema de lesionados, por el tema de los contagiados que tuvieron. ¿A Douglas es a la inversa? ¿A Douglas le vino mal este parate, digo, porque le corta el envión? Nos veníamos acomodando,
estamos mejorando en muchas cosas. Me hubiese gustado que se hubiese seguido, pero por algo vienen las cosas. Nosotros vamos a tratar de mejorar en las cosas que por ahí se nos complicaron en ciertos partidos y con eso vamos a tratar de mejorar, que es la idea, y nada, y meterle el envión como veníamos haciéndonos, sin caernos, tratar de sacar resultados positivos de local, que no hace falta, y hacer un poquito más fuerte, nada más. Dijiste local, pase lo que pase, el torneo se va a reanudar con el partido de Gimnasia y Tiro de Salta. Me imagino que seguís mirando, seguís recopilando información. ¿Es el rival a vencer como para dar el paso adelante? Sí. Igual nos seguimos informando, seguimos viendo cosas, seguimos mejorando. Vamos a tratar de apuntar a ese partido y obviamente que de local tenemos que sacar un buen resultado para ir escalando. Sabemos que tenemos el potencial para hacerlo, así que nos vamos a meter bien de lleno en eso. Gracias, Fabián. Gracias a ustedes. Jugaste en lo que era primera local y muy poco tiempo tuviste la posibilidad, a ver, corregime, de, creo que me acuerdo que un compañero tuyo que la rompía toda, que era Ponce, que no me acuerdo el nombre ahora de pila, Ponce, era de Ponte, Pablo, es un zurdo que jugaba muy bien, de hacer una pretemporada en Douglas, un Douglas que había descendido, primer torneo argentino A, sin embargo no jugaste, no te quedaste y Benur fue tu casa, tu lugar. Sí, te voy a contar cómo fue la historia. Como decís vos, estaba Pablo Ponce, un muchacho de Fontezuela. Sí, de Fontezuela, ahí, antes de llegar en la curva. Jugaba muy bien. En esa categoría había muchos chicos. Después, de mi categoría, ahí estaba Diego Aguiar, que fue a jugar a Douglas. Jugó en Douglas, él, un central, un 2. Jugó. Nosotros teníamos un delantero muy bueno, Álvarez, Damián Álvarez, un delantero muy bueno. Había muy buenos jugadores que yo siempre digo, este fútbol es tan loco, si vos te pones a analizar, seguramente el que menos condiciones tenía natas de algo en los pies o algo en lo que sea, lo que vos quieras, era yo. Y tuve muchísima suerte de poder jugar a la pelota, así que en ese sentido fue así. Y como decís vos, lo fuimos a probar a Douglas y tuvimos la suerte de quedar en Douglas. Se estaba rearmando todo porque como todo descenso trae complicaciones en todo sentido y sobre todo desde lo económico. Entonces se estaba rearmando y trataba de apostar a algún chico que podía andar de la ciudad porque seguramente es redituable para las dos, para el chico para mostrarlo y para el club desde lo económico. Y en ese momento... como yo dije al comienzo, siempre tuve necesidades, y entonces Douglas en ese momento, y es lógico, un chico que venía de la liga, de muy poco proceso en la liga, no podía arriesgarse a decirle, a poder pagarle algo fijo, ¿me entendés? Y proponía, sí, hacerle, como se pagaba, no sé si se sigue pagando en la liga, premios por partido, ganado o empatado. Un viático, ¿no? Claro. Un viático. Que no era fijo, siempre y cuando vos estés en el equipo tenías la posibilidad de cobrarlo. Y a raíz de eso, como yo digo, yo siempre dije, digo, si me pasa algo, si me doblo el tobillo, puede pasar que te doblaste el tobillo un día, mala suerte, tuviste 3 semanas sin jugar, y 3 semanas sin jugar son 3 semanas sin cobrar lo que sea, 5 pesos, 10 pesos, lo que vos quieras, no importa. Entonces dije, no lo puedo hacer, la verdad que no lo podía hacer porque tenía necesidades y Douglas necesitaba... semi-profesional, porque el argentino te necesita para entrenar y te necesita cuando vas a jugar, son 2 días, si vas lejos son 2 días que vos no podés trabajar, entonces yo trabajaba de albañil y eso me servía para subsistir, pero lo tenía que hacer, no podía decir a mi patrón, bueno, me voy el jueves y vuelvo el domingo o el lunes, no iba a durar mucho en el trabajo, entonces no lo podía hacer. Y en ese momento... En Pergamino se hacían las selecciones que jugaban por la noche, Ciudad de Pergamino, Roja, jugaban y, Arrecifes, hacían seleccionado y jugaban por la noche. Y bueno, ahí me meto ahí, como practicaba de noche no tenía inconveniente, no me modificaba en el trabajo, y empecé a jugar ahí. El Flaco Nardoni, pero, técnico, ¿no? ¿Eh? El Flaco Nardoni, técnico, ¿puede ser? ¿Máximo? No, ¿cómo se llama este hombre? García. Daniel García. Sí. Daniel García era el técnico. Entrenábamos en la cancha de Argentinos.
Y a partir de eso jugamos 4 o 5 partidos. Uno de esos partidos juego a la noche en Arrecifes, en la cancha de LeBron, y justo ahí me ve tipo representante, así que trabajaba con jugadores, ese partido por la noche. Y bueno, también te digo eso que pasa, a veces no pensás que nadie, nunca hay nadie en una tribuna, y a veces te cambia, 90 minutos te pueden cambiar mucho la vida a partir de eso. Y que es un vecino que hoy tengo acá a 50 metros, a 50 metros vive de donde yo vivo. Y bueno, me dijo de poder jugar, dedicarme a la pelota. Yo la verdad cuando me dijo así, no te voy a negar que lo vi con mucha desconfianza, porque bueno, yo no entendía de dedicarme a jugar a la pelota de lleno. De o sea, vos estabas con la palita de la bañera en la mano y ya yéndote y ni pensabas eso. No, para nada, por supuesto. Nunca lo pensé y no, tampoco veía mucho más allá de lo que yo jugaba, digamos, jugaba eso y agradecido de poder hacer lo que me gustaba y que no me interrumpiera de poder ir a trabajar, así que eso es lo que buscaba yo. Y bueno, y a partir de ahí arrancó, ya empecé a venir acá para la ciudad de la provincia de Santa Fe. Por eso, digo, Benur de Rafaela, torneo argentino A, y en esos años, que por ahí quizás a vos te parecieron eternos, uno ve la trayectoria y dice, no tanto, te das un salto a jugar en Nacional B, otro en Nacional B, muy competitivo, con grandes equipos. Entonces yo digo, ¿cómo se explica un chico que no tuvo preparación, que no tuvo inferiores ni siquiera en la liga local, porque arrancaste grande, que tenía pensado no jugar, que le dijo que no a Douglas por una cuestión laboral, y aparece jugando en Nacional B a los 20 y pico de años? Muy loco todo, te digo la verdad, muy... Inexplicable, como tu silencio. Hace, mirá, yo antes me vengo con esta persona, me mete, venimos 15 chicos a un pueblo, como te dije, San Vicente, que está a 50 kilómetros de Rafaela, un pueblo de 4.500 habitantes, ahora debe ser un poquito más, y nos metimos ahí, entrenamos un club muy grande, muy bueno, infraestructura muy grande para Nacional B y Primera División, me animaría a decir, pero compitiendo en una liga de pueblo, para que te des una idea. Entonces los entrenamientos eran por la noche, era todo complejo. A los 5 meses se complica el proyecto y ahí quedamos con 3 chicos, para que vos tengas una idea, y digamos los 3 estábamos en la misma situación, nos daba vuelta y no se nos caía una moneda del bolsillo, y la realidad nuestra era la misma ahí que ir a nuestra ciudad, digamos, no teníamos nada, entonces decidimos quedarnos ahí, nos quedamos 6 meses trabajando de mozo, subsistiendo, trabajábamos de mozo a cambio de la comida semanal, para que vos te des una idea, nos dieron una mano enorme en el pueblo también, siempre nos ayudaron, nos dieron el cruce por todo 10, por más que no jugábamos, nos dio la casa, nos dejó vivir ahí a nosotros 3, y bueno, un día se da esa casualidad y venimos a probar, un hombre ahí nos consiguió la posibilidad de probarlo en Benur, y bueno, y ahí tuve la suerte de quedar, y a los, para que vos tengas una idea, yo vengo a probarme, y faltaban 4, y yo nunca había, mi vida había jugado de 4, entonces me dice, faltan 4, ¿te animás? Y eso es lo que siempre he tenido. Sí me animo, puede salir muy mal, pero lo voy a hacer con muchas ganas. Y bueno, a partir de ahí, y a los 20 días estaba jugando de titular contra Gimnasia y Tiro de Salta. Entonces, imagínate todo lo que pasó ahí. Digamos, yo venía de trabajar de mozo a tener que jugar un torneo argentino A, muy competitivo, y contra Gimnasia y Tiro, un equipo muy interesante en la categoría para ese momento. Y un Benur, Juan, perdón que te interrumpa, un Benur que tenía, a ver, corregime, Giacomini, Balmaceda, tenía un equipo, Autino, un equipo terrible. Tenía muy buen equipo. ¿El Gordo Palma, el técnico, puede ser? Sí. Richard, a mí me trae, mirá cómo es el fútbol, a mí me trae, yo me fui, yo jugué el primer año, jugué, y después me fui, y estaba Ricardo Palma, me dijo, pasó lo mismo que en Dubla, cuando me ve, me dice, sí, te necesito, le expliqué la situación, igual como se le expliqué a Douglas, el técnico en ese momento, lo mismo, y él me dijo, no te hagas problemas, tenés 150 pesos, no me olvido más, 150 pesos mensuales, está bien, y vas a vivir acá en la pensión, y si ganamos algún partido, vas a cobrar algún premio,
pero yo tenía 150 pesos semanales. Era un platal para vos en ese momento, ¿no? No, y poder dedicarme a, claro, a jugar a la pelota, sí, 2 horas por día y tengo que bajar a entrenar acá y tratar de, digo, tengo que mejorar. ¿Cómo no voy a mejorar si estoy todo el día al pedo? Solamente lo que hago es esto, tengo que mejorar, no me, digamos, si no mejoro, pues, no, entonces estaba tranquilo de la cabeza porque tenía, por más que sea poco o mucho, a mí me servía para mandarle a mi vieja la plata para que también viva. Entonces, en ese sentido, a mí no me hacía falta nada acá, tenía pensión, comida, entonces a partir de ahí empecé con Ricardo, que la verdad, muchos de los técnicos que estuvieron, como tenía mucha formación de muchos, Ricardo, Rosario, que se, viste, se respira fútbol en Rosario, es muy fuerte, de Renato Cesarini, los clubes de ahí, respiran fútbol y tiene mucha docencia, entonces eso a mí me ayudó muchísimo, porque bueno, como decías vos al comienzo, yo no tuve ninguna formación, ninguna de puedo decirte cualquier cosa, táctica, técnica, lo que vos quieras, ninguna, de alimentación, ninguna formación, ninguna, nadie me había hablado nada, porque bueno, en el ámbito que yo me movía, era lógico que nadie supiera de algunas cosas, ¿no? Juan, y después de haber jugado en Menur y Ascendés, y jugás en Nacional B, Gimnasia Jujuy, no sé, te pregunto si conocías, si tenías alguna novedad de eso, si habías enfrentado a Gimnasia Jujuy, y ya ahí directamente Primera División, ¿cómo se explica? Mirá, a mí tenemos la suerte de ascender con Benur, tenemos la suerte con Carlos Turullet, ascendimos a Nacional B, y a partir de ahí otro desafío, porque bueno, yo había jugado ya unos años ahí en Argentino A y tenía continuidad, pero Nacional B seguramente iba a ser otra cosa y había que pelearlo otra vez. Y bueno, al cuarto partido, si no me acuerdo mal, debuto en la cancha de Chicago, íbamos perdiendo 2-0, y entro de carrilero por izquierda, me olvido más, yo tenía mirado en la cancha justo un partido, y en esa, estaba mi señora, le digo, en esa cancha debuté, le digo, carrilero por izquierda, íbamos 2-0, le digo, para que no nos metan más goles. Y bueno, ahí fue mi debut, y jugué un año, y la verdad que, no sé, a mí no me gusta mucho calificarme en lo deportivo, sí, a lo mejor tuve suerte, porque termina ese año, y me llama Gimnasia Jujuy, me llama Tigre, Caruso Lombardi, para ir a Tigre, que estaba en Nacional B, que después termina ascendiendo, y Caruso en ese momento yo le dije que estaba lo de Gimnasia, que me llama Chau Chau Bianco, estaba en Gimnasia de Jujuy, estaba en Primera, y Caruso, no me olvido más, que me dijo, no, nene, agarrá y anda a Primera, para bajar el tiempo, probá, si te da, para jugar Nacional B seguramente el club vas a tener, y bueno, y ahí fue que fui a probar suerte a lo que era Primera División, y sin lugar a dudas, por más que era Gimnasia de Jujuy, que no es un grande de lo que es Primera, pero sí que era, se notaba la diferencia de categoría, yo siempre digo, muy distinta a lo que es, según mi óptica, Nacional B a lo que es Primera División, cambia muchísimo. Y es muy distinto también jugar en Primera División, pero en un Argentino Junior con tanta historia, y para colmo que no llegaste como para cumplir el objetivo de decir juego en Primera en Buenos Aires, en la gran ciudad, sino que llegaste y fuiste campeón, ¿después de cuánto tiempo? Sí, después de muchísimos años, 25 años que no podía conseguir títulos argentinos, y que venía de promociones, descensos, la verdad, vida complicada, desde lo deportivo. Yo no me olvido más, a mí me llama Caruso para ir a Argentino, él estaba ahí, había salvado sin promociones, había salvado directo, y yo a los 15 días, cuando llego, estaba en Seattle, en Estados Unidos, y vos decime, digamos, desde la nada, desde cero, cuando te comencé la nota, desde cero, estar en Estados Unidos 25 días de pretemporada, como obtuve muchos lugares en los clubes que estuve, gracias a Dios, estuvimos siempre, generalmente, las pretemporadas fuera del país, y entonces me ayudó mucho a conocer otros lugares, que si no hubiera sido por esto, de jugar a la pelota, no los hubiera conocido, sin lugar a dudas, y entonces estabas allá, y en, como, esto es, pero, súper real, que está bueno jugar en Primera, donde sea, yo creo que cualquier jugador se muere por jugar en Primera, donde sea, pero jugar en Buenos Aires, en un club de Primera,
es totalmente es otra cosa. Distinto, es otra cosa. Yo en Jujuy teníamos los medios partidarios y a lo mejor iba una vez por semana uno de Olé. Vos en Buenos Aires tenés todos los santos días, muchas más periodistas y ya tenés la televisión, que varía muchísimo para lo que es el marketing del jugador. Y jugar en la Paternal, en un club con muchísima historia, sin lugar a dudas que influye muchísimo, y bueno, son gustos que uno se da, y después, qué sé yo, poder salir campeón, la verdad fue extraordinario, y muy contenta con eso, así que es suerte de estar en esos planteles que consiguen cosas, ¿no? AZ Maquinarias, innovación aplicada a su negocio, servicio postventa y asesoramiento personalizado, amplia gama de repuestos y un área de asistencia técnica especializada. Avenida Barracas del Paraná 1890, Pergamino, teléfono 02477-419-502, email info@azmaquinarias.com.ar. Norfish, indumentaria de pesca, de Juan Pablo Llabrón. Teléfono 2477-454189. Viviendas Tecnoja, casa inteligente. Colchonería Descanso Pleno. El Sindicato Único de Trabajadores de la Industria del Vestido les brinda protección, convenios, salarios y beneficios, la obra social OSPIV y asistencia médica para usted y su familia. Infórmese en nuestra sede central, Pueyrredón 368, Pergamino. Teléfonos 02477-423-853 y 430-842. Guía de Pesca El Gringo en Laguna de Villa Cañas. Servicio de alojamiento en el pesquero y de bebidas y comidas durante la embarcación. Cañas, riles, boyas, para que el pescador solo tenga que venir a disfrutar. Y además, ahora ofrecemos tracker con o sin guía. Guía de pesca El Gringo. Teléfono 2477-1533-8560. Y ahora también en San Gregorio, en Laguna La Picasa. Estamos con el profe Luis Belucioli, por ahí capaz que detrás de este barbijo usted sí lo conocería, ahora no tanto. Recién charlábamos con Fabián Biasotti y los profes en este tipo de preparación tanto exótica, rara, tienen papel preponderante y está bueno que lo aclare. Bueno Luis, primero gracias, te sacamos en medio de entrenamiento. Ya hace difícil esto de pararte, entrenar de esta manera, te doy una rutina, pero ahora tenés que volver y tenés que enfocarte en qué no se sabe. Y es muy complejo, sí, claro. Primero, buenas tardes. Sí, es muy complejo porque vos te haces una imagen de lo que puede pasar dentro de 15 días, como se anunciaba la fecha, y ahora por lo que percibís, da toda la sensación de que esto se va a parar. Básicamente, si no va a haber torneo de primera y no va a haber Copa América en Argentina, no tiene por qué haber Nacional B, Primera B y Federal, es una cosa muy básica. Bueno, pensando en eso, hoy trabajamos con cargas parecidas a las primeras semanas de pretemporada y trabajaremos así mientras se pueda trabajar. Iremos viendo, usando un método tradicional de
Semana básica, corriente, de choque y supercompensación, y nos iremos manteniendo así, mucho con la pelota, poco físico específico, y por las dudas, porque esto nunca se sabe, y para no perder la forma deportiva, y tampoco podemos ganar o arriesgarnos a hacer cosas raras, porque no se sabe, es un país donde mañana no se sabe qué va a pasar. A ver, Luis, para el hincha que está del otro lado, para traducirlo, si se programa la fecha mañana y te dicen el fin de semana hay que jugar, ¿duras está para salir a jugar? Sí, sí, claro, sí, seguramente. Seguramente que va a haber chicos que bajaron su rendimiento, chicos que lo mantuvieron y alguno por ahí que fue astuto y en este periodo se esmeró por mejorar, porque esto es individual y cada uno depende de su motivación. Hoy hablábamos con los chicos antes de empezar el entrenamiento, y le hablábamos un poco de eso, de la motivación que tiene que tener cada uno para por su autocrítica, tratar de mejorar los detalles que ven que le están faltando, para ser más dinámicos en el juego, para resolver más rápido desde la cabeza. Porque en lo físico muchas variables no va a haber, menos en periodo competitivo. Sabés que la capacidad aeróbica se mejora muy poco, la velocidad se mejora muy poco. Sí se mejora en función del contenido técnico individual, la dinámica del juego, por lo que hacen equipo más rápido, más lento, y eso es lo que intentamos hacer, pero bueno, también depende de cada pibe. Luis, recién hablaste de la parte física, de lo que se mejora o no se mejora. Recién charlábamos con el Bocha y también le decíamos, ¿cómo hacen como cuerpo técnico para mantener la motivación de un jugador que no sabe cuál es el horizonte y cuál es el próximo objetivo para jugar? No, y es difícil, no le podés mentir porque uno de los principales principios de este cuerpo técnico es siempre decirle la verdad. Y la realidad es que acá no se sabe. Pero bueno, lo que sí sabemos también es que somos un equipo humilde, con pocos refuerzos de nivel de jerarquía, por lo que tenemos falencias y porque es un buen momento para tratar de mejorarlas. Si eso motiva, bienvenido sea. Y si eso no motiva, bueno, ya hablamos de que hay alguien que no quiere crecer, porque la verdad es que todos estos chicos están para crecer. Gracias, Luis. No, por favor, gracias a ustedes. Juan, llegás a Vélez, entre comillas, por decirlo de algún modo, es como que llegás a un grande, digo, en organización, en objetivos, también estás en Buenos Aires, jugaba la Copa Libertadores. Está claro que vos decís, y sí, pero grande hubiese sido San Lorenzo, Independiente, Racing, River, Boca, pero Vélez en aquel momento, en aquellos años, era un grande de cómo se manejaba y cómo se administraba, ¿no? Sí, mira, yo la verdad, cuando sale la posibilidad, en ese momento estaba Bacedas de manager y Gareca de técnico, Ricardo. Yo ya tenía 32 pirulos. Uh-huh. Y cuando me dicen la posibilidad, y yo me pongo a ver, digo, ah, bueno, algo bien habré hecho. Algo bien, porque tengo 32 años. Es ir a un club que tiene competencias internacionales y que tiene obligaciones, muchas obligaciones. Que te llame un técnico que ya había ganado 4 títulos y que apueste a vos con 32 años, que no es poca cosa. Y cuando entras al mundo Vélez, sin lugar a dudas, que infraestructura, lo que es la Villa Olímpica, es, digamos, algo de sin lugar a dudas, de otro nivel. Y poder disfrutarlo, la verdad que lo disfruté muchísimo. Después tuvimos suerte de nuevo de conseguir 2 torneos más ahí en Vélez, uno contra Newell's en Mendoza, que fue, digamos, también muy bueno porque Newell de Martino jugaba bárbaro y el Vélez de Gareca también lo hacía, entonces la verdad fue algo muy interesante y muy lindo. Entonces me di esos gustos y qué sé yo, jugar una Copa Libertadores, y yo ya vi, si bien había jugado con Argentino, había jugado Sudamericana, pero bueno, jugar una Copa Libertadores otra vez es algo muy importante y que como jugador siempre uno va y se trata de medir, y la mejor medida, por lo menos a lo que es acá, a lo que puede jugar acá a nivel nacional, son las Copas Libertadores, porque jugás contra los mejores de los otros países y está bueno para medirse continuamente, por supuesto. Juan, volvés a Argentino, pero con otro argentino, en otro contexto, en el ascenso y con un equipazo. De hecho, también, si no me equivoco, volvés a jugar también al Miguel Morales, a Douglas, y quizás de manera inconsciente el hincha de Douglas no sabía quién era el que estaba, creo que con A4 jugaste ese día.
No sabía quién estaba del otro lado porque tampoco te vivió mucho, tampoco te disfrutó mucho, como vos recién decías. ¿Qué sensaciones te da ese regreso a un club donde fuiste campeón que ahora estaba en la B y con un equipo que tenía un tal Juan Román Riquelme? Mirá, sí, Argentino había descendido, como vos decías, yo venía de, digamos, muchos de los, esto es real, yo a veces digo, en los clubes solamente los jugadores no pueden solamente pasar para decir, bueno, este club me contrató para que yo juegue, y juegue bien, sí, eso lo tenés que hacer, tenés que ir a entrenar y tratar de hacerlo bien. No quiere decir que lo vas a hacer siempre bien, por supuesto que no, pero también hay que, digamos, cuando uno va a un club, decir, bueno, ¿en qué puedo aportar? Si viene un jugador de experiencia, a lo mejor puede aportar, decir, bueno, escúchame, tomate una tarde y vení a hablar con los chicos de la quinta, por decirte algo, y contá tu experiencia. En definitiva, cuando uno va siendo grande, lo que tiene que ir dejando cosas. Seguramente que tu velocidad no va a ser la misma, porque es algo de edad. Ahora bien, vos tenés muchas más riquezas y muchas cosas más para dejar. En ese momento, había muchos chicos, había Román que volvió, había Caruso, Lobo Ledesma que venía de River, de un paso extraordinario, bueno, Gavarini venía de Independiente, yo 6 meses antes estaba jugando en la Libertadores. ¿Quién? ¿Castillejos? ¿Puede ser? ¿Gonzalo Castillejos estuvo en ese equipo? Castillejo, había... ¿El Burrito Rivero? De jugador. El Burro, estaba el Rayo Menseguez, había, pero, digamos, muchísimos jugadores de nombre y que muchos de nosotros, a lo mejor, teníamos posibilidades, otro tipo de posibilidades para elegir, está bien, pero bueno, cuando hay a la cabeza un tipo que... por lo menos a mí y a todos seguramente lo que fueron, por algo fueron, no fueron desde lo económico, sino porque en el fútbol a veces es difícil darse gustos, en el fútbol, en lo deportivo, qué sé yo, a veces nunca coincidiste estar con toda gente que a vos te lleves, no te llevas como con otro, no quiere que te lleves mal, pero a lo mejor si tenés que ir a tomar un café no vas con esa persona, vas con otro, porque es así, esto es así, es un ambiente grande. Y en ese momento, entre todos nos llevábamos muy bien y todos, digamos, en base a que el técnico seguramente nos vio algo de condiciones deportivas y nos empezó a llamar y nos abrió la puerta para decir, bueno, hay que volver a este club lo antes posible a primera y sin lugar a dudas, con un emblema del fútbol como es Román, que no he visto, por lo menos a mí, tuve mucha suerte de jugar con muchos tipos muy buenos, de mucho pasado por Europa, de ganadores, de ganar cosas importantes, pero la verdad nunca me ha tocado jugar con un tipo que genere en la gente donde vaya, esa, digamos, desesperación por esa foto, de correr atrás de un micro, de llorar desconsoladamente, la verdad nunca lo había experimentado y bueno, lo pude ver con él y después, bueno, como jugaba creo que todo lo tenemos más que claro, ¿no? Que es, si bien yo lo agarré ahí ya en su último tiempo, pero la verdad que cuando uno tiene categoría y elegancia para jugar a pelota, la llevaba muy bien, la verdad. Juan, la etapa de Argentinos Juniors es también el cierre de tu etapa en el fútbol, si se quiere, profesional o en primera división, en las luces de primera división. Vos decís, recién hablaba de lo mediático, creo que lo graficaste bien. A ver, corregime, Unión de Esperanza fue tu otro club y después volvés medianamente al semiprofesionalismo, al torneo federal A, con Libertades Sunchales. Me imagino que debe ser un pedido de vuelta al fútbol de la mano de alguien que te dio mucho como Carlos Trujet, ¿no? Sí, mira, yo dejo de jugar 2 años a la pelota. Yo me retiro en 2015, me retiro. Dejo 2 años, digamos. Yo no tengo, digamos, no tengo problema cuando dejé de jugar la pelota, de que no es algo que, digamos... ¿No te costó? Sí, no tuve problema. Siempre entrené y siempre entreno. Eso, digamos, si vos me decís vamos a jugar la pelota, te diré decir que no. Si querés que te acompañe, voy y te miro, no tengo drama. Te hago el asado, eso no tengo... Pero yo jugar a la pelota no es algo que siento. Durante 2 años corría, iba al gimnasio, hacía algo de eso. Y una vez... yo había conocido a unos muchachos acá y fueron a jugar a Esperanza, como decís vos, a Unión, un club que cumplía 100 años,
algo muy importante para la historia de un club. Y bueno, fui a hablar y ellos me dijeron si podía ir, y bueno, digo, bárbaro, ¿cómo no voy a ir? Déjame ir a ver, no me olvido más que me vea el técnico también, porque yo hace 2 años que no tocaba una pelota, y que me vea, y si parece que si cree que le puedo sumar al equipo, al grupo, bien, y si no, también, espectacular, no hay ningún tipo de problema, entiendo las reglas del juego, en esto hay que ser consciente. Y bueno, a partir de ahí me dio el gusto, bueno, 2 o 3 meses, no estuve mucho, después ya me llamó Carlos para lo que era el Federal A, en un equipo de Libertad, que estaba, la verdad, golpeado en todo sentido, en su infraestructura completa, y bueno, Carlos quería que a lo mejor le podía dar una mano ahí, y bueno, tratamos de aportar todo lo que teníamos, si bien no se consiguió el objetivo que necesitábamos, pero bueno, la pasé bien, dentro de todo la pasé bien, y nada, después de 2 años de no haber jugado la pelota, poder hacerlo de nuevo, semiprofesionalmente, como decías vos, pero la verdad, contento en ese sentido. La historia de Juan Sabia con el fútbol no se termina ahí en Libertad de Sunchales, ni tampoco en Rafaela, o mejor dicho, continúa en Rafaela, porque hoy sos técnico, estás de entrenador y seguís disputando el vicio, o sea, nunca te alejaste de la actividad, o sea, no, fue quizás menos frustrante que fue para otros jugadores, el hecho de desterrarte directamente de lleno del fútbol. Vos seguís, vos continuás, y desde la otra parte, que hablábamos en el arranque de la nota, ¿no? Desde la parte formativa, algo que realmente es muy lindo. Sí, mirá, yo empecé acá en un club de liga, empecé a dirigir una categoría, 2008, eran chiquititos, tenían 10 años, 9, 10 años, y empecé ahí, tuve un año, y después tuve la suerte que me llamó Atlético, agarra un coordinador que yo había tenido de compañero, Marcelo Tejiano, y me dice si me animo, y yo hablando con él, le dije, mirá, qué sé yo, si vos me, como todo, cuando uno comienza a estar frente a un grupo, es totalmente distinto, y él dijo, vení, que yo te doy una mano, y bárbaro, y así fue, y bueno, me pude sumar ahí, intenté hacerlo lo mejor posible, como lo intento hacer hasta el día de hoy, pero bueno, es algo que me gusta muchísimo, yo no, hoy, si vos me preguntás así, yo creo que hay una, a veces los técnicos, cuando están en divisiones inferiores, creen que son técnicos, y la verdad que no lo son. Técnico es aquel, me parece a mí, que sale y decís, se la juega la ropa todos los fines de semana. ¿Qué digo con esto? Vos vas a dirigir un Argentino A, y te dan 5 partidos. Si las cosas no salen, vendrá otro para a ver si cambia la situación. En inferiores, no. Vos ganás, perdés, seguramente que vos vas a trabajar para buscar el mejor resultado. Pero el mejor resultado es que el chico aprenda. Y a veces ganar no es sinónimo de aprender. Muchas veces ganar no es sinónimo de aprender. Entonces hay que tener idea y estar tranquilos y decir, bueno, si ganás no te van a pagar más. Y si perdés tampoco te van a pagar menos. En realidad lo que te van a vos dar la posibilidad de seguir trabajando en un club es que los jugadores vayan aprendiendo. Entonces, si vos vas viendo, aunque sea mínimo, pero ves el aprendizaje, vos vas por buen camino, según mi opinión. Esta es mi humilde opinión. Y a fin de año, si los dirigentes creen que vos no tuviste a la altura, y vendrá otro que intentará hacerlo mejor, y ahí se termina la historia. Pero cuando vos querés ganar, seguramente ese ganar y ganar va a durar muy poco. Ahora bien, cuando vos querés formar y formar, seguramente eso, y si te toca perder, va a durar muy poco también perder. Porque si vos trabajás bien en un momento, por decantación, aparece y el resultado va a aparecer seguro, sin lugar a dudas. Pero bueno, es mi visión, ¿no? Uh-huh. Juan, bueno, la última. Llegamos al final de este recorrido que arrancamos allá desde Racing, del barrio, y que terminamos con esta actualidad. Se la pregunto a todos. Es un ejercicio. Tenés que nombrar 3 personas. Las cuales vos consideres claves para todo este desarrollo que acabas de contar, que decís, gracias a estas 3 personas hice la carrera que hice. Sin lugar a dudas, mi familia
fundamental, desde mi hermano que me llevó a jugar a Racing, que me dio la venite acá, a mi vieja que me dijo cuando me tuve que venir al pueblo, anda, no tengas problema por mí, a mi familia actual, a mi señora, a mis hijas que siempre me han acompañado, que también fueron parte de que esté ahí, y sin lugar a dudas también a los compañeros que tuve, que digamos, tuve compañeros de muy buena madera, que me daban una mano en algo que yo no sabía, y siempre tuve compañeros grandes, entonces siempre me daban, qué sé yo, algún dato para hacer esto, algún consejo, entonces creo que eso, por ahí está, la familia, compañeros y técnicos que me dieron la posibilidad de jugar, que si no, no lo podía haber conseguido sin estas tres, me parece, pilares que uno debe tener, como algunos tienen otros, no hay ningún tipo de problema, pero para mí fueron fundamentales de ese lado, la familia, sobre todo, qué sé yo, mi hermana, como te dije al comienzo, mi vieja que me dijo andá, mi familia que tengo hoy, que siempre está al lado mío y que, digamos, soporta las decisiones que nosotros tomamos, es así de simple. Juancito, te agradecemos este contacto, te perseguimos, le hiciste toda la vida a vos, persiguiendo delanteros, ahora te perseguí yo a vos en este caso, para poder hacerte esta entrevista, hacer todo este recorrido, bueno, que la gente de Pergamino pueda disfrutar, alguno que no te conocía que te conozca, y al que te conoció de chico que se le escape un lagrimón también con esta historia. Así que de acá, un gran abrazo y ojalá que el fútbol nos vuelva a juntar como una oportunidad y nos podamos dar un abrazo. Bueno, dale, muchísimas gracias por la nota, te mando un abrazo grande, el mayor de los éxitos, y nada, saludo a la gente de Pergamino, y sobre todas las cosas, ojalá que esto pase rápido, y que bueno, esté un poco mejor la gente, que la verdad le está haciendo falta, así que nada, te mando un abrazo grande y muchísimas gracias por la nota. Abrazo, Juan.